Yo soy Alejandro Rodríguez, formo parte del programa contra la quema de libros de la Dirección de Fomento a la Cultura del Instituto Politécnico Nacional. En esta ocasión vengo a presentarles la cápsula La ciencia en la literatura. Y concretamente hablar acerca de la ciencia ficción y cómo esta ha incidido en el imaginario colectivo que tenemos acerca de el futuro. El futuro, concebido como todos aquellos adelantos, como todas aquellas cosas que van a pasar y solamente podemos especularlas. Yo recuerdo muy claro que cuando era niño, a mí me gustaba mucho la ciencia ficción, porque presentaba viajes en el tiempo, porque presentaba batallas intergalácticas en los confines del universo, porque también presentaba adelantos tecnológicos que a mí me parecían bastante increíbles, y eso me acercó ya años después a estudiar una ingeniería, ¿no? Que no es para menos, pero el caso es que la ciencia ficción siempre despertó mi imaginación por lo mismo. Me pongo a pensar en algunos autores, H.G. Wells, Verne, que fueron mis lecturas preferidas en la secundaria, cómo en el siglo XIX concebían adelantos tecnológicos que inclusive llegaron a ser ciertos muchísimos años después de que ellos escribieran sus obras. En el caso concreto de Verne, me pongo a pensar en De la Tierra a la Luna. Ese libro está ambientado posterior a la Guerra Civil estadounidense, este conflicto que enfrentó a los estados del norte con los estados del sur. Los protagonistas forman parte de un club de armas que se quedaron sin mucho que hacer después de la guerra. Entonces ellos tienen la idea de lanzar una bala al espacio. El nivel de detalle técnico con el que Verne describe desde el lugar del lanzamiento, desde las características que tiene que tener el proyectil y muchas otras cosas más, es asombrosamente parecido con los mismos datos que la NASA tuvo que recopilar a la hora de hacer el primer lanzamiento espacial. Otro libro de Verne que vale la pena consultar y hacernos esta reflexión sería 20.000 leguas de viaje submarino, donde el capitán Nemo nos presenta uno de estos artefactos que ahorita nos parecen bastante comunes, pero en el siglo XIX, cuando Verne escribe esta novela, resultan increíblemente fantasiosos. H.G. Wells tiene un libro que se llama El Hombre Invisible, quizás todavía no llegamos a eso. Tal vez si la óptica se llega a desarrollar o la electricidad, como también lo menciona en el libro, pudiera hacer que nos acercáramos a algo así en un futuro no tan distante. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que la ciencia ficción nos permite imaginar, nos permite concebir cosas que ni siquiera existen todavía. Y pues ahí está la invitación para que nos adentremos a este género tan hermoso, para que nunca dejemos de leer y para que alimentemos nuestra imaginación con estas historias. Yo fui Alejandro y recuerden, el poli es cultura.